Amigas, todo sonrisas hasta que... ¿No? Ya está aquí. Ya tenéis todas las vacaciones preparadas, la casa alquila en Cádiz, en Menorca, la más fashion está en un hotel en Formentera, o en las Islas Griegas, o en la Costa Amalfitana, ya tenéis la sombrilla preparada, esta sí, estampadita mona con fleco. Tenéis también preparado un capazo, capazo de mimbre, este año a lo mejor lo habéis comprado de Loewe. Pero lo que no sabéis es que todas las mujeres que tenéis melasma, por mucha fotoprotección que os pongáis, por mucho gorro que os pongáis y por mucho que os ocultéis del sol, tenéis que entender que es una afección de la piel, que es una patología. El melasma está ocasionado por el sol. Cuando la radiación ultravioleta llega a la capa basal de la epidermis, donde están los melanocitos entre los queratinocitos de dicha capa, el sol estimula los melanocitos, estiran sus tentáculos y sueltan melanina. En los melanocitos ocurre un aumento de producción de melanina, no solamente por la radiación ultravioleta, sino por factores hormonales, genéticos, que provocan que ese aumento de producción de melanina se traduzca en un melasma. ¿Qué es el melasma? Es una pigmentación anómala de la piel, en la frente, en el dorso nasal, en las mejillas, en la zona malar, en el temido bigotito. El melasma puede ser de tres tipos. Melasma epidérmico, cuando la melanina se acumula a nivel de la epidermis, a nivel superficial, con manchas muy bien delimitadas de color marrón oscuro. Podemos tener también un melasma dérmico, cuando la melanina se acumula a nivel más profundo, por debajo de la epidermis, con una coloración más azulada, negruzca, con bordes mal delimitados. E incluso podemos tener un melasma combinado, con componente epidérmico más marronáceo y componente dérmico más azulado, más oscuro. En todos los casos, el tratamiento no va a ser similar, porque el melasma epidérmico, al estar más superficial, va a ser más fácil de tratar que el melasma dérmico o el combinado. ¿Cómo vamos a tratar el melasma? Uno, efectivamente, con fotoprotección, gorro, no exponiéndonos al sol en las horas centrales del día y llevando cuidado del sol, ocultándonos de él. Dos, utilización de exfoliantes físicos y químicos para ir adelgazando la epidermis y de retinol, que va creando piel nueva y eliminando la piel vieja. Produce una hiperplasia benigna epidérmica, una creación normal de piel. Se va a aplicar también un despigmentante tópico, la hidroquinona al 4%, que va a hacer que se despigmente la piel. No podemos prolongarla en el tiempo porque puede dar lugar al efecto contrario, que es pigmentarla. Y podemos ayudarnos de tratamientos más o menos recientes que están muy de moda, como son el ácido tranexámico, que se ha visto que a concentraciones bajitas paraliza el melanocito cuando le da el sol para que no libere melanina. Y no solamente se puede poner a nivel tópico, sino que se puede vehiculizar a través de agujeritos de la piel para que penetre, puesto que la piel es impermeable, y también se puede dar vía oral. A veces tenemos que utilizar otros tratamientos porque el melasma es resistente, no se quiere ir, como pueden ser los peelings más o menos profundos, combinados con determinados láseres muy específicos para pigmento, tratamientos como pueden ser los microneedling para, como hemos dicho, vehiculizar los despigmentantes, pero en todos los casos hay que individualizar. Cada persona, cada paciente necesita un tratamiento y el melasma es una patología crónica, por lo que no se quita un día y ya no vuelve a aparecer. Como todas las patologías, hay que hacer un tratamiento y un mantenimiento del mismo. A todas las que no sois purpurinas mías, os espero en septiembre, porque sé que todos vendréis a que os quite el bigotito.